vivían del erario, a costillas del erario. Y ahora que ya no reciben subvención, se molestaron mucho. Y no solo es porque ya no tienen la publicidad que se les daba en demasía, estamos hablando de 10,000 millones de pesos al año en publicidad durante el pasado gobierno, 10,000 millones de pesos. Pero no solo era eso, sino que todos los medios más importantes tenían contratos de otro tipo en el gobierno, en donde se obtenían jugosas ganancias, vendían medicinas, se dedicaban a construir carreteras, hospitales, administraban reclusorios, obtenían créditos de la banca de desarrollo, exprimían del presupuesto. Y ahora todo eso se destina a atender a la gente, al pueblo y en especial a los más pobres. Todo eso es lo que nos permite financiar pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, becas. Eso es lo que nos permite enfrentar crisis como la pandemia, el tener dinero suficiente para comprar vacunas y que la vacuna se pueda aplicar a todos de manera universal, en forma gratuita. Entonces, pues el coraje de estos señores es por esa razón. Y entonces yo le preguntaría a los mexicanos, ¿volvemos a lo de antes? ¿Les damos dinero del presupuesto? ¿O mejor seguimos como lo estamos haciendo, entregando eso que se les daba antes a los medios y a las grandes empresas de información convencional, en vez de entregarles todo ese dinero, mejor se sigue usando para apoyar a la gente, a los que lo necesitan? Y aguantamos la andanada de ataques. Entonces yo ya decidí aguantar, y yo creo que la gente va también a optar porque ya no se les dé privilegios a medios de información. Y para que no hagan mella, como hasta ahora, que no ha pasado a más, a mayores, lo que ayuda mucho es el respaldo, el apoyo de los ciudadanos. Y el que
no se atengan a ninguna información, sea de medios de información o sea del gobierno, que siempre estén escudriñando, que siempre estén revisando, que no se traguen ningún plato de mentiras.